Hola, ¿qué tal? A esta hora inicia Más Deporte, programa con el que trataremos de llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que acontece en nuestro municipio y la región. Empezamos contándoles que la ciclista urraeña Yarmín Mosquera hizo parte de la final nacional de los Juegos Intercolegiados Superate, colgándose en su pecho 3 medallas en las pruebas de pista. En el Valle del Cauca se realizaron los Juegos Deportivos Intercolegiados Supérate. Allí, Yarlín Mosquera hizo parte de la delegación antioqueña, la cual dejó un balance totalmente positivo. Me fue muy bien, gracias a Dios, cogí 3 medallas, corrí la ruta, también me fue bien, pero en las que más me destaqué fue en la pista, en la velocidad, que fue en la prueba de los 500, en la prueba de velocidad pura y en la prueba de por equipos. Esos buenos resultados se deben a la buena preparación que realizó esta ciclista, quien resaltó el alto nivel competitivo de esos juegos. Muy duro el entrenamiento, ¿verdad? No descansaba, sino que todos los días me preparé muy bien, descansaba, porque el descanso es lo esencial para un deportista. Entrenamientos que no deben de parar, ya que los retos que se aproximan son aún mayores y donde espera seguir cosechando triunfos. Se vienen unos Panamericanos, Dios quiera y Dios me dé la bendición y me tenga viva para llegar allá. Vamos a pasar primero por unos departamentales y unos nacionales. La delegación de Antioquia sumó 6 oros, 8 platas y 4 bronces para un total de 18 preseas, las cuales Yarle aportó 2 de plata y 1 de bronce. En Pueblo Rico se llevó a cabo el Zonal Regional del Suroeste, importante competencia en la que Urrao consiguió gran parte de los triunfos, convirtiéndose en la delegación más destacada. Del 25 al 29 de octubre se realizó en el municipio de Pueblo Rico el Zonal Regional del Suroeste, donde Urrao asistió con más de 190 deportistas, obteniendo excelentes resultados. Con un balance totalmente positivo, una delegación de aproximadamente 200 deportistas, y donde los resultados se vieron a favor de nuestro municipio. Muy contentos con el trabajo de cada una de las monitorías. Felicitar a cada uno de los deportistas, a cada uno de los monitores. La delegación urraeña fue la que más disciplinas logró clasificar a la final de los Juegos Departamentales, muestra del buen trabajo que se viene realizando en el municipio. Campeón en la disciplina de fútbol, tanto masculino como femenino. De igual manera, también por primera vez el equipo de voleibol masculino. Tenemos el equipo de tejo que clasifica también a la gran final departamental en el municipio de Andes. Los jóvenes de tenis de mesa, campeones absolutos en ese deporte, y clasificamos también con 5 muchachos en patinaje, 2 en ajedrez, 17 atletas, y obtuvimos segundos puestos que jugamos varias finales también, pero que se perdieron, en el caso voleibol femenino y el caso baloncesto masculino. Entonces, para nosotros son resultados satisfactorios, donde esperamos que durante este mes sigamos trabajando fuertemente para ir a estos juegos a representar muy bien nuestro municipio y la subregión del suroeste en el municipio de Andes. La próxima cita de estos deportistas será a partir del 6 de diciembre en el municipio de Andes, en donde esperan superar lo conseguido el año anterior. En el marco de la Semana Ambiental se llevó a cabo una ciclovía, en donde los asistentes a este recorrido pudieron disfrutar de la naturaleza y el cuidado que se debe tener con ella. Durante el marco de la Semana Ambiental se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellas una ciclovía, con el fin de sensibilizar y dar a conocer el manejo de nuestras basuras. Para mostrarle a los jóvenes y a los adolescentes en qué consiste el relleno sanitario y la compostera. Entonces salimos del parque principal, bajamos a la vereda La Monta y ya en este momento nos encontramos en el relleno y vamos a pasar a la compostera, que está en construcción y que queda por la variante. Un recorrido totalmente ambiental, donde a ritmo de las bielas se pudo apreciar la belleza de nuestros paisajes.
queríamos hacer un recorrido diferente a los que normalmente venimos haciendo en articulación con la Policía Nacional, teniendo en cuenta que es en el marco de la Semana Ambiental. Entonces, queríamos también que los jóvenes se enteraran de los procesos que se adelantan en el municipio y que tienen que ver con los residuos sólidos, a dónde llegan y cómo es toda la distribución y la separación que se realiza en estos dos lugares. Divertido porque podemos disfrutar de la naturaleza que tiene nuestro municipio. Bien. ¿Por qué? Porque disfruté el paisaje de nuestro municipio. Me pareció excelente el recorrido ambiental porque no siempre que hagamos un recorrido tiene que ser en medio de la contaminación de los carros y otros vehículos como tal. Por eso se llamaba recorrido ambiental, para que pudiéramos observar la naturaleza, coger rutas, empantanarnos en los charquitos y pasar un buen rato en nuestras bicicletas, que es lo que más nos gusta. Venimos haciendo una labor de educación desde las diferentes mesas que tiene la mesa ambiental. Venimos haciendo un esfuerzo significativo, entonces invitamos a toda la comunidad del municipio para que se una a estas iniciativas y que generemos una cultura ambiental. Esta actividad fue liderada por la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección Local de Salud en compañía de los Scouts, Empresas Públicas de Urrao, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional y otras instituciones.